chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Rebe, para los que no me conocen. Le doy la bienvenida a todas esas nuevas suscriptoras y suscriptores. Y también los invito a que si por primera vez están viendo estos videitos, le den una checada a los demás videos que yo sé que les van a encantar. También no olviden activar la campana de notificaciones y suscribirse a mi canal. Y su nombre, ¿cómo te llamas? Hola chicas, chicos, mi nombre es Alexa, no me conocen y me voy a sentir feliz a pintar. Trae chorrito. En el rosa, vamos a pintar este color, mi florecita rosa, papi. Y me gusta más bonita, emocionada pintar de este y este. Y las chicas vean, muy chiquitita. Ok, chicas y chicos, en este videito es algo diferente. Nosotros vamos yo quise realizar esta actividad aquí con la niña. Max, ¿tú quieres hacerlo? ¿Quieres pintar calabazas? No, quiero cortar una calabaza. Ok, en este video vamos a hacer una... Vamos a decorar nuestras calabazas, como pueden ver. Aquí en la parte, ahorita les voy a dejar un pedacito de un video. Fuimos a un rancho a comprar nuestras calabazas. Aquí acostumbran mucho en Estados Unidos a ir a cortar sus propias calabazas a los ranchos que hay. Y nosotros fuimos ayer a visitar a una amiga que tenemos ahí y fuimos a cortar nuestras calabazas. ¿Verdad, mami? Sí. Y miren, chicas, tienen unas muy bonitas, están bien padres, vean. Chicas, bien chiquitas, y tú las escoges, tú eliges tus calabazas. Chicas, vean esta. Esta está bien rara. Tienen su nombre, pero la verdad no sé cómo se llama en realidad. Chicas, chicos, sí, una chiquita, chicos. Una chiquita Alexa. Una chica, chicos, porque vamos a pintar la rosa. Mira, mira, y también mi vecina me regaló unas calabazas porque ella cosecha atrás de su casa y nos regaló unas. Y ahorita las vamos a decorar todas, ¿ok? Pues vamos a comenzar, chicas. Ok, chicas, vamos a comenzar. Aquí en hazte más para adelante, mami. Ok. Más para acá. Esta. Ok, chicas, aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar a pintar. Como les dije, yo compré estos colores, como pueden ver. Voy. Estos colores se me hicieron muy bonitos y son de la misma, del color que yo voy a decorar todo. Los venden, estos salen como a menos de $2.50 en la tienda, en Walmart los encuentras, y estos creo que estaban a 99 centavos. También compramos estas brochitas, como pueden ver, en la tienda del dólar. También ahí tienen. Ok, Alexa va a comenzar a pintar. Este rosita nos gustó mucho. ¡Me miren, gusta! Aquí les voy a acercar por si les gusta. Es Baby Pink. Miren, aquí está. Va a comenzar a pintarla. Mami, yo quiero echarle poquita. Okay. Vamos a echarle poquita, chicas, chicos. Mucho cuidado. Si sale, no se sale. Chiclo. Está saliendo, chiclo. Vamos a pintar. Vamos con manzana, chiquita. Nada más aquí, acuérdate. Agárralo bien. Así. Ahora pinta una rosa, chicas, chicos. Este color me gustó. Yo voy a pintar esta miniatura que a mí me encantó. Yo elegí esta. Me gustó mucho porque está así tal cual, redondita, bien formada. Me gustó mucho. Y esta la voy a pintar de ese color. Y lo que me gusta de estas pinturas que son lavables, por ejemplo, yo vuelvo a reusar las brochitas y así no estamos comprando y comprando. Se lavan muy fácil. Miren qué bonito color, chicas. Chicas, está muy bonita la color rosa. Ay, miren, Sanita. Antes se sequen, chicos, porque la verdad, antes se sequen. Te la voy a pintar la rosita. Está bien, chicas. ¡Foto, chicas!
Ok, chicas, vamos a seguir pintando y ahorita las vemos, ¿ok? Ok, chicas y chicos, acabo de terminar de decorar las calabazas. Fue algo muy rápido. Se las voy a mostrar ahorita para que vean cómo quedaron. Miren, esta es una de las primeras que hice. Vean. Es súper sencilla. Simplemente lo único que hice pues fue irle poniendo listón. Este listón trae aquí en la orillita, es el que compré en la tienda del dólar, trae en la orillita un alambrito, por eso es que se ve con ese efecto así como que más padre. Vean, y simplemente le puse un moñito aquí. Así es como me quedó, vean. Se ve muy bonita. Les voy a enseñar otra que decoré. Esta la pinté así como que gris con blanco, vean. Y le puse aquí todo a puro lazo con un moñito también. Casi todas las estuve haciendo así con este lazo. No quise gastar más era algo más económico lo que quería hacer. Les voy a enseñar otra. Esta es una rosita. Quedó muy, muy simple, pero se ve muy bonita, vean. Está muy bonito. Uy, me gustó esta rosita. Les voy a enseñar otra pequeña que pinté. Nada más igual le puse un moñito ahí. Miren esta, se ve hermosa. Vean. Esta nada más la dejé así. Me gustó mucho. Vean. Y aquí tengo esta otra. ¿Se acuerdan de esta? Se ve bien bonita. Vean, también quedó así, bien pintadita. Ya las van a estar viendo aquí en las decoraciones que voy a poner en mi casa. Esta la pintó Alexita también, vean. Es blanca, pero como la quisimos pintar primero dorado y ya encima ella la empezó a pintar de blanco. Miren, esta era la chiquitita. Ella es la chiquita, chica, chico. Se cayó. Se le cayó. No sé a cuál se le cayó. Ese le pegamos en tu mano. Oh, igual y si le pegamos. Aquí, mira. Oh, fue a esta. Era esta, chica. Se le cayó a esta. Vamos a poner pegamento. Sí. Ok. Te amo, chica, chico. Esta blanca, miren. Nada más le puse también un moñito aquí, como pueden ver. Van a ver bien bonitas todas ya cuando las ponga en donde vamos a decorar. También hice esta. Como esta ya no tenía lo de arriba, aquí le inventé con un lacito su... También es así como que blanca con gris. Y nada más le puse unos lazos alrededor. Y acá está otra también. Esta me gustó mucho cómo quedó. Vean, así nada más le hice unas líneas, le hice como con manchitas. Aquí está esta también, nada más la pintamos y así le pusimos un moñito. Y como ya no tenía listón, pues nada más le puse aquí lo del lazo. Vean, y la última fue esta. Creo que se le está saliendo el listón. Vean, uy, esto está grande. Vean, así rosita y como que le manché del otro color aquí arriba. Vean, así es como quedó. Se ve muy bonita, ya bien decorado todo, se va a ver bien bonito. Chicas, me encantaron mis calabazas. Ya en otro videito les voy a enseñar la decoración ya con las calabazas y todo. Voy a ir haciéndolas poco a poco para que más o menos vayan teniendo también ustedes ideas, ¿ok? Pues esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos para el siguiente video. Que tengan excelente día y nos vemos. No olvides suscribirte y compartir mis videos. Nos vemos. Bye. Saludos a todos.